Seguimos con Colores Santos y bueno, ya escuchamos esta canción Al Rey. Y bueno, chicos, platíquenme un poco cómo ven y cómo trabajan ustedes en el mercado de la distribución de la música. ¿Lo están viendo como algo material, también digital? ¿Cómo están trabajando y cómo ven el panorama para ustedes? Pues de hecho, tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de estar en un festival aquí en la ciudad. Y ahí aprovechamos porque sabíamos que íbamos a tener un público un poquito más extenso. Entonces decidimos imprimir un tiraje de unos 70 demos, nada más, para regalarle a la gente. Y funcionó muy bien, tan así que pues no nos alcanzaron, afortunadamente. Y entonces ahí decidimos regalarlo por la página de Facebook como descarga digital gratuita también. Bien. Entonces ahora sí que estamos por los dos frentes. Sabemos que el internet te permite interactuar de maneras que antes no se podían. Pero sí creemos que todavía el formato físico tiene algo de romántico y algo de padre. Y además hay mucha gente que todavía le gusta, ¿no? Como sentirlo, aunque igual llega a su casa, lo pone en una compu, lo sube a digital y luego lo mete al celular o algún aparato, sí, ¿no? Sí, es súper padre tener tu caja llena de discos y sacarlos, leerlos, ver las fotos, la cuestión visual también. Para mí me gustaría que no muriera nunca eso. O sea que ahorita están trabajando ya en terminar el disco y lo harán por las dos formas. Ya están viendo los diseños, la foto, ya trabajaron todo eso. Sí, digo, afortunadamente la banda está rodeada de mucha gente muy creativa. Digo, tenemos gente que nos ha ayudado con el video, gente que nos ayuda con fotografía. Y de hecho ellos dos pues son diseñadores gráficos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ya planeado más o menos qué hacer para el arte del álbum, que también es algo que pues queremos que se distinga, ¿no? Que sea un concepto de la banda también. Que les dé parte de su identidad, ¿no? O que muestre eso. Sí. Oigan, y en cuanto a los espacios, ¿cómo ven la ciudad en este momento? Pues hay que buscarlos, si hay. Más hay que salir y buscarlos. Siento que no se le da mucho apoyo como se debería. Somos afortunados de poder estar en la televisión, venir aquí, tener esos espacios. La verdad es una oportunidad muy grande. Y afuera es nada más buscar salir de la ciudad. Nosotros tenemos planeado salir de la ciudad porque creo que, como dicen, nadie es profeta en su tierra, pero donde nos dejen tocar, ahí vamos a estar. Perfecto, o sea, ya están organizando también una agenda por ahí de irse a tocar y todo. Pues eso está padre, digo, ahora sí que tienen que hacer el trabajo completo, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a seguir. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver ese video? Ya que hablábamos del video y ustedes también de lo que están haciendo, vamos a ver el video que traen para nosotros. ¿De cuál canción es? Se llama La Muerte. La Muerte. Perfecto, pues vamos a verlo. Corramos a ese video. Miremos hacia el sur. Aquí los años pasan sin aliento. Podríamos esperar 100 años en la lluvia sin comenzar a levantarnos. Cruza la línea, deprisa, sin prisa, de cara al sol. See you.